patente se entiende el derecho exclusivo otorgado por el Estado para la protección de una invención. La patente le otorga el derecho exclusivo a su titular de impedir que terceras personas usen comercialmente la innovación. Esto por un tiempo limitado, aproximadamente 20 años, y siempre limitado en un territorio específico donde se pidió el permiso. Existen tres categorías de patentes: patentes de utilidad, patentes de diseño y patentes de plantas, que incluyen clonación de plantas y de árboles. Una patente obtenida en Colombia protege solamente la propiedad intelectual en Colombia. Si se quiere obtener protección en otros países, se puede realizar el trámite mediante el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PST, que es un acuerdo de cooperación internacional. La solicitud de patente internacional consta de dos fases: la fase internacional y la fase nacional. La fase internacional tiene tres partes: presentación de la solicitud ante la oficina receptora. Luego, el PST junto a la oficina receptora realizan una investigación internacional para determinar si la invención es nueva, con actividad inventiva y con aplicabilidad industrial. Para la fase nacional, el solicitante requiere cumplir todos los requerimientos del estado donde quiere recibir protección. Además de esto, presentar una copia de la solicitud internacional completa, con su respectiva descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen. Cada situación es única, por lo que no hay una manera correcta de solicitar una concesión de patente. En algunos países se puede publicar en el boletín oficial la intención del solicitante de una patente de conceder la licencia a terceros. No obstante, en general se puede señalar que si se pretende conceder una licencia de patente, lo importante es la preparación diligente. Antes de comenzar las negociaciones con los eventuales licenciatarios, debe recopilarse información sobre la situación actual y las perspectivas futuras del mercado y la tecnología correspondientes. Existen ciertas potestades estatales en virtud de las cuales es posible limitar temporalmente los derechos de explotación exclusiva del titular o de la patente, ya sea de invención o de modelo de utilidad, concediendo a terceros licencias obligatorias. Existen diferentes tipos de licencias obligatorias. Está la licencia obligatoria por falta de explotación, licencia obligatoria por razones de interés público, la licencia obligatoria para preservar la libre competencia y la licencia obligatoria por dependencia de patentes. En Colombia, si bien la producción científica no está en alta como en otros países, para el reporte del año 2008 del Ministerio de Educación, Colombia ocupaba el quinto puesto en Latinoamérica con un promedio de casi 2.478 publicaciones al año. Sin embargo, pese al aumento en la producción científica, el acceso al conocimiento y desarrollo tecnológico no ha evidenciado la misma intensificación. Colombia se caracteriza por ser uno de los países que mayor cantidad de patentes concede en el menor tiempo posible, dando lugar así a aumentos en las concesiones sobre exclusividad en la producción e investigación. Caso que se evidencia en las patentes concedidas a fármacos de fabricación en industria extranjera, como es el caso de la antiviral de acción extendida Sofosbuvir, que a la fecha cuenta con cerca de 8 patentes concedidas. Es así como se pone de manifiesto el fenómeno de los anticommons, en donde el recurso intelectual se ve malgastado por exceso en la concesión de patentes dotadas de exclusividad y sobreextendidas en el tiempo.